Señoras y señores, desde el Hotel Hyatt Centric, en el corazón de Las Condes, damos comienzo a la nueva temporada del programa más exitoso de conversación. Esto es En la Recámara, con su gran animador, Raúl Ernesto Encina. ¿Cómo estamos, amigas y amigos? Muy buenas noches, 9 en punto, como todos los días sábados, desde acá. Desde su casa iniciamos un programa más de En la Recámara, en el Hotel Hyatt Centric, Enrique Foster con Apoquindo. Qué cosa más rica arrancarse el fin de semana, reuniones, salones para todo lo que ustedes quieran en su oficina, en su empresa, Hyatt Centric los espera. Pueden hacer estas reuniones que se hacen en sala de poca gente y después se pueden quedar todo el día usando el Wi-Fi, las instalaciones. Un gran saludo también al restaurante Amandine, con el único chef belga estrellas Michelin. Es de primer nivel. Ustedes vienen, es un restaurante bistró, tiene una carta, coco a los bonbons, a l'orange, y unos postres, a mí me encantan los postres, así que ni les digo, restaurante Amandine, tienen que hacer sus reservas, eso sí, antes de venir. Un gran saludo a Vantrust Capital, gestora de inversiones, AGF, Factoring. Si usted quiere confianza, profesionalismo y seriedad, contáctese con Vantrust Capital. Y ahí sabe sus dineros, si moverlo a algún lado, dejarlo acá. Y una asesoría nunca está de más. Vantrust Capital, seriedad, profesionalismo y confianza con su gente. También un gran saludo a Viña Viumanent en el Valle de Colchagua. Una villa que ya tiene los mejores mostos, premios, vino reconocido, restaurante Rayuela, recorre en carreta como que fuera así los reyes de Inglaterra. Puede recorrer a solo 2 horas y media de Santiago, Viña Viumanent. Un gran saludo a Ruta 66, en Isidora Goyenechea, la barra más grande para sentarse a almorzar, sentarse a comer, ir con su pareja, ir con su familia, es un restaurante exquisito. Ruta 66 en Isidora Goyenechea. También tiene que hacer reserva porque no es llegar y entrar. Los esperamos ahí. También un gran saludo a Ilanti Home, Esencias, Sense Pertute, la familia, esencias para el corazón, para el auto, para las sábanas de la pieza, para el living, para la oficina, ¿por qué no? Qué rico. Trek Diseño Rollers. Lo mejor en instalaciones para su casa, su oficina, su casa en la playa. También un gran saludo a nuestros amigos de Ruby Tuesday. Aeropuerto Internacional, Aeropuerto Nacional, en San Carlos de Apoquindo, Ruby Tuesday. Un gran saludo para todos y hoy día tenemos un programa con un invitado internacional. Internacional porque viene llegando de Buenos Aires, donde vive. Señoras y señores, el puro nombre, ustedes ya van a saber quién es. Nuestro amigo y un gran invitado, don Iván Weissman, director general del único diario digital, El Mostrador. Bueno, no, quiero aclarar, no soy restaurante, pero llegué último en la lista, pero no soy restaurante, no tengo restaurante yo. No. Porque, oye, no. Parece que tu público le gusta comer, ¿eh? Pues tenés excelentes restaurantes detrás en este programa. Gracias por invitarme, aclaremos, no soy director general del Mostrador. Yo soy parte del Mostrador, yo tengo una newsletter. Qué humildad más grande. No, pero no soy director, para nada, sí. Para nada. No, no lo soy. Para que quede claro, y después que el director no se enoje conmigo. Federico, si estás viendo el programa, no te estoy tratando de quitar tu pega. Acá el señor Ramón, un gran amigo, no, me dio un título que no tengo. Y usted me dio un nombre que no tengo. ¿Cómo no? Ramón, Raúl Ernesto. Raúl Ernesto. Que me confundí por el mago Ramón. ¿Y quieres que te diga algo? Raúl. ¿Quieres que diga algo? Dime. Mi nombre es Raúl Ernesto Ramón. Pero yo en mi WhatsApp, yo sé que a usted no le interesa, pero vamos a hablar de un montón. Yo te tengo agendado como el Mago Ramón. El Mago, sí, Ralph. No, pero yo puse el Mago Ramón, por eso te dije Ramón. Después te meto en WhatsApp, no sé por qué, porque la mente hace uno de cosas. Yo te agendé como el Mago Ramón Encina. Oye, muy buena para el mercado latinoamericano, el Mago Ramón. Mago Ramón. Pues, qué buen nombre para México, como un personaje para México. Bueno, chao. ¿Ah? Totalmente. Oye, quiero decirte, has hecho un gran programa, diferente, interesante.
No sé qué esperarme, no sé si lo vamos a hacer serio o no tan serio, pero feliz de estar acá. No, yo feliz de invitarte. Ahora, no fue fácil traerte, esto es como que uno trajera a una estrella o un cantante operático, porque no estoy en Chile, sí, llego tal día, después me corriste la fecha. ¿Qué es esto de vivir en Chile y vivir en Argentina? Así es, mira, yo hace 5 años, yo siempre tenía una pata, mi mujer y los el resto de la familia, claro. Yo incluso los años que estuve directamente en el día a día del mostrador, estaba en Argentina, me venía los lunes en la mañana y me volvía los jueves o los viernes. Y después hace 5 años yo me fui y pasaba más tiempo en Argentina que en Chile. Mi idea era siempre seguir haciendo cosas con el mostrador, de unos programas, entrevistas, pero después llegó la pandemia. Seguí haciéndolos por Zoom, pero mira, hace 2 años, ya entramos en la cosa más fuerte, yo siempre he tenido una amistad muy cercana, profesional y de amigos con el que es el socio y director del mostrador, Federico Llanón. Siempre seguimos hablando y después del estallido social, yo nunca fui muy patriota, ¿no? Yo llegué a Chile con 1 año, tengo papá argentino chileno y mamá chilena, y yo me fui a los 17 pensando que me iba a ir por 4 o 5 años, porque me fui a estudiar y me volvía, pero me terminé quedando fuera casi 30 años. ¿En Buenos Aires? No, en Estados Unidos, en Londres, no, Estados Unidos solo ahora. Yo a los 17 me fui a estudiar a Estados Unidos y ahí me quedé muchos años, después estuve en Italia, después estuve en Londres y en el 2012 volví a Sudamérica. El punto que era, yo siempre que le tengo mucho cariño a Chile, me crié acá, mi mamá es chilena y quiqueña, pero nunca fui muy, muy, muy patriota, muy nacionalista, por nada. Pero el estallido, la verdad que me golpeó. Primero que yo vivo en el Parque Forestal, entonces lo vivimos en la primera plana. Yo soy parte de un proyecto editorial que es progresista, no de centro izquierda, no, pero creemos que habíamos apuntado, yo lo he escrito, de que habían cosas del modelo que había que cambiar, que había que hacerle ajustes. Bueno, eso nos hicieron una crítica que le hago a la elite de izquierda, de derecha, empresarial, y bueno, estamos donde estamos, ¿no? Pero ¿qué pasó? Cuando yo lo veía por la tele, yo ya viviendo en Argentina, hablé con Federico, ¿cómo hacemos? Me di cuenta que me afectaba más de lo que hubiese pensado. Físicamente me sentía en momentos angustiados, viendo cómo se quemaban cosas, etc. Y hablé con un par de amigos y hay una palabra que ahora se usa todo el tiempo, que estamos viviendo momentos históricos. Nosotros somos más o menos de la misma generación. Y ahí de repente la palabra se exagera, yo creo que Chile está viviendo un momento histórico. Y dije, quería ser parte. Y yo había dejado una huella, lo escribía y le hablé con Federico. Le dijo, ¿cómo hacemos para que yo, pudiendo vivir mitad del tiempo allá, viajando y volviendo, quizás no tanto como antes, que era todas las semanas, volver? Y ahí lancé una columna barra newsletter que se llama El Semanal, que se publica los domingos y los jueves, que es para suscriptores. Ya tenemos 20.000 suscriptores. Ah, wow. ¿No? Una parte de esa columna barra newsletter se publica en El Mostrador, pero no entera. Para recibirla entera, con todos los cahuines, los detalles y los golpes y las exclusivas, tienes que ser suscriptor. Volví a hacer un programa de televisión en El Mostrador que se llama La Mesa, ¿no? Que entrevista a gente del mundo de economía, de finanzas. Y después tenemos la idea de, bajo esta plataforma, El Semanal con El Mostrador, lanzar otras newsletters, porque newsletter es una nueva plataforma que la gente cercana, si están bien hechas, es otra forma de comunicar. Por mucho tiempo las newsletters, los medios lo usaban como un titular con un link para que la gente se metiera al sitio. Nosotros los vemos como una plataforma de contenidos complementaria a lo que pueda publicar El Mostrador. Y también apostar a hacer cosas audiovisuales, tenemos planes de hacer podcast. Así que ya hace 2 años que estoy de vuelta, no como director general. ¿Tiene un espacio? Van Trust es el sponsor del newsletter de los jueves, el Semanal Express, ¿no? Perfecto. Y Gabriela y Pato han sido, no apoyan, no, sin ningún compromiso, lo que estamos haciendo. También hacemos talleres de inclusión financiera, no, para que la gente entienda, porque por primera vez en Chile se está hablando de temas de inflación, del dólar, un nuevo sistema de pensiones, cuál es el rol del mercado de capitales. Queremos que lo entienda más gente, que no sea solamente para la gente que trabaja en este
kilómetro cuadrado, que es donde estamos acá en este hermoso hotel. Es decir, hablar en fácil. Al tratar de hablar en fácil. Y así que estoy de vuelta en el mostrador y voy y vuelvo. No vengo toda la semana a Chile, estoy viviendo la mitad del tiempo acá y la mitad del tiempo allá, pero acá estoy y la verdad muy contento y ojalá un aporte. Y gracias, acá estamos conversando, así que ojalá que esto sirva. No, pero yo encuentro increíble. Tú eres el gran entrevistador en estos momentos, aquí sentado entre nosotros. Tú me deberías entrevistar a mí, no yo conversar contigo. Es que yo te conocí en tu época de mago americano. Mire, yo le llamé a Ramón porque él tiene una personalidad, otra personalidad, tiene dos identidades. Se está escapando de las autoridades tributarias de Estados Unidos porque fue un mago muy famoso en Estados Unidos, estuvo en Las Vegas. Y ahí se llamaba el mago Ramón. El mago Ralph. Ralph y Ramón. Entonces, ahí dejó muchas deudas, muchos corazones partidos. Y entonces ahora se hace llamar Raúl, pero es el mago Ramón, el mago Ralph. Sí, bueno. Y te conocí en esa época. En Las Vegas fuiste a ver en Las Vegas, una vez me invitaste al VIP y, no puedo contar. Sí. Esa es censurable, no se puede contar. Esa era la época con Celine y con Neil. Claro, y que estuvo Frank Sinatra, ella, que te vino Frank, a saludar, sí, a pedirte, te pidió, sí, si le podías conseguir entrada. Muy agradable. No, sí, pude, pero fue con, o sea, con es que ya, Sammy Davis, pues, fueron, sí, el otro día. Estaba Sammy Davis, le dije, ya se las di al negro, le dijiste. Oye, al afroamericano, perdón. ¿Tú te fuiste a los 17 años a estudiar un college, a un high, claro, school? Claro, no un college. Yo terminé el colegio acá y fui a estudiar, estudié lo que se llama economía política, que es una ¿En mezcla. ¿En qué zona? En Berkeley, en California. En la Universidad de California en Berkeley estudié economía política, que es una mezcla de macroeconomía con ciencias políticas. Y ahí estuve desde el 82 hasta el 87. ¡Wow! Yo siempre jugué al rugby, así que ahora se puso de moda. Y de ¿estuviste en la selección nacional de rugby? La juvenil. Sí. No alcancé a jugar la ultra porque me fui, pero sí. Y después me fui a jugar rugby a Italia. Terminé la universidad, me fui a Italia, tuve 2 años viviendo en Italia jugando rugby. Pero cuando dices que fuiste a jugar rugby a Italia, ¿fuiste al primer nivel, sí, al segundo nivel, al tercer? El primer nivel, era un equipo de primera división. En esa época el rugby recién estaba empezando a ser profesional. Era medio ilegal, era medio border porque no te permitían, pero la verdad que fue una gran experiencia. No, tuve casi 2 años jugando en Milán, ¿no? Y bueno, y después... ¿Eres como el Alexis Sánchez del rugby? No. Más o menos como... Había jugadores mejores que yo en esa época. se dio una combinación de ganas de hacer cosas y un poco de talento. Y después me volví a Estados Unidos a hacer un máster en ciencias políticas. Y... ¿Al mismo Berkeley? No, ahí estuve en American University en Washington, ¿no? Y después empecé a trabajar, ¿no?, y pega y cosas de la vida, y hice la carrera ahí. Pero bueno, después de mucho tiempo afuera, el 2011 volví a Chile. Pero tú estuviste en Londres un tiempo. Estuve en Londres 13 años, exactamente. ¿13 años, sí. ¿Trabajando en un medio? Así es, yo trabajaba para Bloomberg, que es un medio... Es una empresa de información financiera que tiene una ala que son medios, televisión, sí, claro, cable, se dedica a economía y finanzas principalmente. Ahí estuve yo 12 años y medio, desde el mediados del 99 hasta mediados del 2011. Fue una gran experiencia. Estaba a cargo de la televisión, teníamos canales en Italia, Francia, España, Alemania, Inglaterra, siempre con información desde Londres, pero teníamos equipos en cada, teníamos en Frankfurt, en Milán, en Madrid y en París, y hice eso, fueron grandes años, una linda experiencia. Me encantó Londres, te diría que también. Yo fui por un proyecto que iba a durar 2-3 años y después quizás me volví a Estados Unidos, pero me terminé quedando 12 y hice grandes amigos. No es tan fría como la gente piensa. Una vez que uno conoce a la gente, son muy cálidos, muy cariñosos. Y bueno, profesionalmente aprendí mucho y no, la verdad que fue una gran experiencia. Además que tenía, los que no conocen por ahí, el señor Mike Bloomberg, que fue alcalde de Nueva York. Esta empresa, sí, claro, esta empresa que era chica, pues creció mucho y es gigante, gana mucha plata, no se transa en bolsa, es de él, el 80% es de él o más. Es de Mike Bloomberg. Ah, es del alcalde. Bueno, el exalcalde, claro, él tuvo que dejar la empresa cuando fue al alcalde. Entonces era una empresa muy, muy, muy particular, tenía una cultura corporativa muy de él, ¿no? Que era muy diferente para lo que era el mundo en esa época.
Es más, las oficinas de Bloomberg el año 99 ya eran abiertas, que ahora se convirtió de moda en los últimos 5 años. O sea, el año 98 tuve las oficinas de él. Nadie tiene título en Bloomberg, tiene responsabilidades, y eso también hace 20 años. Pero como te decía él, cuando te mandaba, cuando habían discusiones, decían, ¿cómo se llama esta empresa? Bloomberg. ¿Cómo me llamo yo? Mike Bloomberg. Ya, lo vamos a hacer como Isuzu. Bueno. Pero pues, si no quedaba bien, te llamaba a los 2 meses, ni su secretaria, nada, te decía, ya, no funcionó, hazlo como dijiste tú, pero no la cagué, me decía. Qué increíble, ¿eh? Y así estuve ahí 13 años, muy con como decía, la ventaja de tener una empresa que no era burocrática, que te dejaban hacer, con muchas responsabilidades, pero también con muchos deberes. Pero bueno, al final la familia tira, mis afectos estaban acá. ¿Tú ya estabas casado en ese momento? No, viviendo no, había tenido relación, pero ya estaba separado, y después cuando volví conocí a la que es mi actual mujer. Pero contento, mis hermanas están acá, mi madre, y bueno, tengo familia. ¿Es cierto eso que, por lo que estoy viendo en tu caso, la sangre latina tira tanto? Mira, no sé si la sangre latina, yo creo que por ahí un americano viviendo en Chile 20 años, de repente también le tira a volver a donde están sus afectos. Pero yo el creo latino que los afectos... es como más hogareño, más querendón. Mira, no lo sé, yo voy a compararte Argentina y Chile, yo creo que acá tenemos un mito. Yo, por ejemplo, veo una gran diferencia entre esa parte de los afectos entre Argentina y Chile. El argentino es mucho más querendón que el chileno. Dice que es muy buen papá. No sé si son buen papá, eso es diferente, yo te digo lo que son. Son mucho mejores amigos, más cariñosos cuando te quieren. La familia también es un rol importante, pero por ejemplo yo, como te reciben allá, es muy diferente. Y eso que nosotros tenemos la canción, cómo te vienen en Chile cuando eres un forastero, si vas para Chile. Sí, claro. Acá creo que la familia es muy fuerte. Allá, por ejemplo, un domingo, ya de adulto, es más normal que tú te juntes con otros amigos a almorzar, que como acá es típico que vas a la casa de tus padres o a la casa de tus hermanos y que se junta todo el clan familiar. Allá la amistad tiene un peso muy fuerte y la verdad que son, no, te quieren mucho. Entonces eso que sí, si es latino, no lo sé. Yo creo que los afectos tiran de cualquier etnia o nacionalidad que uno puede tener. A mí tiró, yo tenía que cumplir 45 años, venía mucho ya a Sudamérica, venía a ver gente en Argentina, mi familia en Chile, y tuve que tomar una decisión si quería seguir, y ya uno ya de más viejo no se vuelve, sino que ya te quedas para siempre. Y dije, bueno, me habían hablado de ciertas oportunidades en Chile, alguna gente que yo conocía me decían, oye, negro, si tú volvís podríamos hacer este proyecto, y bueno, lo hice, y feliz, contento de estar acá. Y sí, los afectos tiran. Totalmente. ¿Y niños, tus hijos viven en Argentina? Claro, mi mujer era viuda, yo la conocí hace ya casi 10, no, 10 años, un poquito más por ahí. Y sí, tenía 3 hijos que tenían en esa época 15, 12 y 10. Y ahora tienen 26, 24 y 21. Sí, se puede decir que Iván Weissman es ciudadano del mundo. Sí, pero con el corazón acá. Acá en... Corazón emocional, corazón romántico en Argentina. Y acá. Pero mi corazón, mi esencia, uno puede negar lo que uno es, pero a veces te marca mucho porque uno lo piensa. Como que yo llegué a Chile con 2 años y me fui a los 17 con un papá que siempre vivió en Estados Unidos, mi mamá es iquiqueña, de origen italiano, mi abuela era iquiqueña, pero mi abuelo había venido de Italia. Entonces uno pensaría, oye, te fuiste, como dices tú, ciudadano del mundo, pero la verdad que me siento muy cómodo y no cambiaría lo que estoy haciendo ahora de vivir en Chile y en Argentina con todas las crisis que estamos viviendo y con todos los problemas, porque los afectos, los cariños a veces no se pueden monetizar, no es lo que hay, es lo que uno quiere estar. Thank you.
Iván, sacando el corazón de chileno y viendo un análisis un poco más macro, desde arriba, ¿qué pasa en Chile? ¿Cómo ves tú Chile? En todo tipo de ámbitos. Sí, mira, lo veo complicado, pero lo que estoy diciendo no me voy a ganar un premio Nobel de análisis por decir que está complicado, eso es bastante obvio. Mira, yo me especializo y creo donde doy valor agregado en mis opiniones y análisis en el mundo de economía, finanzas y cuando se junta un poco de política. Ahí me siento cómodo, que creo que tengo opiniones y análisis que creo que dan valor agregado. Cuando me zambullo en el mundo de la política, me convierto en un opinólogo más, que puede que tenga razón o no, así que quería hacer la diferencia. Yo creo que estamos viviendo un tiempo muy complejo, que Chile está teniendo una discusión que para mí empezó más o menos el 2010 y el 2011 con el movimiento estudiantil, de qué tipo de país queremos ser de aquí en adelante. Es una discusión muy desordenada, a veces muy violenta, como lo vimos, muy cerrada. Acá hay una grieta que se está formando muy fuerte, que a mí no me gusta la etiqueta de izquierda a derecha, creo que esa es anacrónica, que es generacional, que son de temas de género. Chile es un país que el modelo tan denostado, a mi modo de ver, funcionó y no hay ningún... bajo cualquier parámetro que quieran ver, son los mejores 30 años de la historia de Chile, pero con muchos espacios y vulnerabilidades que para una persona más o menos con sentido común, que yo lo soy, cuando volví a Chile, con grandes vulnerabilidades que eran bastante obvias que habían que arreglar, no solo el tema de educación, salud y pensiones, y que para mí la élite chilena, y yo no digo la élite que todo el mundo es el empresario, sino que digo la élite, digo centro izquierda, centro derecha, la élite política, las instituciones, la iglesia, los medios, no se hicieron cargo. Le quisieron dar una vuelta de tuerca más, como así lo arreglamos, ¿no? Y creo que estamos pagando el precio de eso. Entonces es complicado. Ahora, lo pongo en contexto, creo que el mundo está viviendo un momento, una generación muy compleja, porque se juntó la revolución digital, que nos pasó a todos por arriba, que también es una gran oportunidad, la revolución tecnológica y la globalización, que es un proceso, y todo esto se juntó, ¿no? Y se juntó en el mundo y hay una minoría grande que quedó fuera. ¿No? Tú que conocí Estados Unidos, hay, ¿no?, un señor que trabajaba en la fábrica de Ford en Detroit y ganaba, no sé, $50 la hora y que podía mandar al niño al colegio del pueblo, que era bueno, y irse de vacaciones a Florida, una vida de clase media y media, y sacarse un crédito y comprar la casa. Bueno, esa fábrica se fue a China, se fue a México, y él sí tiene pega, trabaja en Walmart, pero gana la mitad, pues, gana $20 la hora en vez de 60, y le cuesta llegar a fin de mes, y esa persona está enojada, pues. A mí no me importa lo que digan de que hay menos pobres en China por la globalización y que hay menos pobres en Chile por la globalización y la apertura a mí. Y pasó lo mismo en Inglaterra y tenemos Brexit. En Estados Unidos para mí se manifestó una grieta que tenía al país dividido entre el medio y las dos costas. Y de ahí salió tu amigo Trump, ¿no? Entonces creo que cada país... Se metió al medio de Estados Unidos para ganar. Claro. Y entonces creo que el mundo está viviendo eso. Y cada país o sociedad lo está articulando de alguna forma. En Chile la estamos viviendo de nuestra propia forma. En Chile el sistema político para mí no dio el ancho para canalizar esas molestias que eran bastante evidentes. Y el ejemplo más grande, y no quiero hablar tanto de política, es el tema de las pensiones. Uno lee la comisión Marcel del 2006 del actual ministro de Hacienda, los resultados y las conclusiones que se hicieron en el 2006, las que se hizo después de la comisión Bravo, y son casi calcadas, güey. Hay cosas que todo el mundo sabía que hay que hacer. Bueno, y aquí estamos. Entonces tú me preguntas cómo está, lo veo complicado, lo veo que estamos teniendo una discusión fuerte de qué país queremos tener. No sé, mi cabeza me dice que nos vamos bien, mi corazón me dice, puta, ojalá que de todo esto salga algo mejor, pero yo creo que esta es una historia en desarrollo. Y para cerrar este tema, yo creo que el gran problema de Chile es la desigualdad social, y eso no se soluciona con plata. Eso son generaciones de cambiar la manera de pensar de cierta parte del país con respecto al resto. Y eso viene con un montón de prejuicios, ¿no? Mira, le regalo la pega a Boric o al que sea presidente porque está complicadísimo. Y yo noto a la gente, la nota angustiada.
el tema de la inmigración, ahora estoy escuchando que en todos leemos a diario el famoso cartel que se está apoderando de en Iquique, la entrada de la gente todos los días por Bolivia, por Arica, por el sur también tenemos, es decir, esto va increciendo, no es que se haya apagado con todas las decisiones que han tomado el gobierno anterior, el gobierno ahora, esto va creciendo más y más. Mira, el problema de la inmigración es complejísimo para todo el mundo, porque cuando estás en medio de una región en que, dentro de una región que es pobre, relativamente al resto del mundo, o de parte del mundo occidental, pero estás en una región en que Chile, con todos sus problemas, sigue siendo un país de mayores ingresos que la mayoría de los vecinos. Y ahí pega. Tú no, salvo que pongáis bombas nucleares y un campo minado, la migración va a seguir. Trump, con los muros, con su política agresiva, pudo disminuir, pero así, bueno, o sea, estadísticamente la cantidad de inmigrantes que no pudo entrar es muy mínima. En Europa, que no pudo entrar, es muy complejo cuando tenés ahí, en esa ventana, pobres, sin oportunidad y que te matan. Okay. Y en otro lado, entonces, cuando el problema es la gente está dispuesta, o sea, piensa tú, que hay gente que deja todo lo que tiene o lo nada que tiene, camina o se toma buses para llegar, va a hacer lo que sea para entrar. Entonces, yo creo que el problema de la inmigración no lo podemos achacar solo a Chile. Mientras haya regiones del mundo en que haya revuelo social, como fue en Siria, como en Medio Oriente, como tenemos acá con el problema que hubo en Venezuela y en otras partes, y Chile siendo dentro de todo esto un país con una economía relativamente estable comparado con otros, donde hay pega o hay más pega que en otros lugares, que se puede ahorrar, que más o menos la gente va a querer entrar. Entonces, yo no soy experto en migraciones, pero yo lo veo como a nivel macro, tú ves lo que pasa en el mundo, la gente sigue entrando a Estados Unidos, con Brexit y sin Brexit está entrando más gente a Inglaterra de lo que no, ¿sí? Y eso que es mucho más difícil ahora conseguirse permiso de trabajo en Inglaterra, es súper complejo. Pero igual, tú vas ahora a Inglaterra, ¿no? Vas a un hotel que estás pagando al nivel de un hotel no top, ¿no? Y te dicen, no tenemos gente para que le haga la cama. Si usted quiere que le hagamos la cama, llámenos y vamos a ver qué hacemos. Y estás pagando, no sé, 500, 600 dólares la noche. No hay gente para trabajar. Entonces, Chile, un antes y un después puede ser marcado, por lo menos para todos nosotros, común y corriente, es cuando empiezan a llegar estos aviones en la noche y se bajaba gente. ¿Puede ser que ahí se abrió el chorro de la inmigración? ¿Es el deadline? Pero puede ser. Yo no como para citar a mi amiga, la expresidenta de Chile, yo de ese tema me enteré por la prensa. Obviamente que eso no era al azar, todo indica de que había una mafia de traficantes de inmigrantes. Y es verdad. El problema que veo yo es que esos emigrantes no eligieron irse a Venezuela, o irse a Argentina, o irse a Brasil. Fue en un lugar donde había pegas. Pues si alguien le dice, oye, ándate a Chile, que en un par de semanas. Está bien, uno puede decir, oye, es más fácil conseguirse los papeles, te conseguí un contrato y tenés pega, pero los haitianos no decidieron irse a Chile simplemente porque había una... O sea, es porque hay pega, o sea, en Europa los emigrantes no se van a los países pobres, se van a los países donde hay pega. Se van a Inglaterra, se van a Alemania, sí. O se van a Francia, o bueno, los que vienen de África cruzan París, España. Entonces yo creo que es súper complejo, son movimientos teutónicos económicos y que creo que es un desafío global. Y Chile lo estamos viviendo. Ahora, tú me decís, ¿tiene solución inmediata a corto plazo? No lo creo. No lo creo. Pero hay que cerrar la frontera de alguna manera. Pero si lo cierran las fronteras como la ha cerrado Estados Unidos o como la cerró Inglaterra, bueno, tenemos una frontera de, ¿cuántos son? ¿3.500 kilómetros de Chile? 4.500. Y en el norte... Es un grano de arena. Sí. Salvo que ponga el ejército entero, campos minados. No. Bueno, no podéis. Entonces yo digo, yo no estoy defendiendo de la migración ilimitada. Digo que es un problema muy difícil de solucionar cuando tienes tanta diferencia entre la economía de un país y otro que está
es un Estado fallido. Esto de vivir en Argentina y Chile, en haber anécdotas con un mismo ejemplo, ¿cómo actuaría un chileno frente a la misma problemática o la misma situación con un argentino? Sí, no, somos muy diferentes. Sí, ¿ah? Sí, somos muy diferentes. Cosas mejores y ¿es cosas más desordenado peores. El argentino? ¿Es más despelotado? Es difícil de explicarlo porque ese es como el mito. Es más informal. Es más informal, pero ¿sabes por qué es más informal? Y esto lo dijo una vez, no me acuerdo si lo escuché a un economista o un político en Argentina hablando en un seminario. Dijo, ¿por qué los argentinos cuando van afuera les va tan bien? ¿O por qué se portan bien cuando van a vivir a Miami o a Alemania? Porque el sistema es ordenado, po. El argentino es desordenado acá porque el sistema es desordenado y tenéis que jugar ese sistema, po. Tenéis que navegarlo, es un sistema complejo. A ver, voy a dar ejemplos personales que uno no está acostumbrado. Ahora nos estamos lamentablemente acostumbrando. Yo Argentina, no sé tu situación, pero asumo los que pueden o los que podemos. Yo no estoy mirando todo el tiempo cuánto tengo en la cuenta de banco a fin de mes. No, obviamente que me meto para ver, hay que pagar cuentas, etcétera. Pero claro, en Argentina a los primeros meses con mi señor un día me dice, oye, ¿por qué tenés tanta plata en la cuenta de banco? Entonces, digo, no, pero me sobró el sueldo. No, me dijo, bueno, acá no, acá lo que sobra a fin de mes o compráis dólares o plazo fijo, si no la inflación te lo come. Y uno no está acostumbrado a eso. Después tenés que hacer arbitraje porque siempre hay cuotas, hay cosas. Entonces, mi señora, que es contadora y es muy inteligente y entiende mucha economía y vivía en ese sistema, entonces ella me dice: No, esta semana, usemos esta tarjeta porque tiene mejores condiciones. Entonces, estás siempre haciendo un arbitraje con tu plata, pero los argentinos lo tienen incorporado para ellos como ya para natural. El común de los argentinos. Pero para nosotros no. Entonces, yo tengo una anécdota: tenemos un amigo. Steve, si estás viendo el programa, se llama Esteban, o Steve, como le decimos nosotros, que ya lleva mucho tiempo en Chile. Y él cuenta la anécdota cuando se vino a vivir a Chile, no por trabajo, hace creo que 12 años. Él fue al banco de él, donde tenía su cuenta de la empresa chilena con que trabajaba, y quiso abrir una cuenta en dólares. Y la ejecutiva de cuenta no sabía qué hacer. Y dijo, pero ¿cómo es que la gente acá en Chile no tiene nombre? Dijo, acá en esta sucursal hay una sola y también es argentino, le dijo. Ahora en Chile ha cambiado eso, pues la gente está con el concepto de comprar dólares. Entonces tenemos otra cultura, como decimos, con todos los defectos que puede tener Argentina, el tema sobre todo en los grandes centros urbanos, hay otra relación de lo que ya la desigualdad social. Uno tiene una relación mucho más igualitaria, o sea, nosotros en mi casa, no por nosotros, todos, tú hablas con el, no sé, con el portero de tu edificio, como estamos conversando nosotros acá, no hay... Y olvídate de tratar de tener esa actitud que todavía tienen chilenos de algunas partes de no que tú no sabes con quién habla, oye, olvídate. No existe eso y no te lo aguanta nada más, independiente de la desigualdad económica que puedan tener. O sea, tú no le vas a hablar a un cajero de banco o a un cajero de tienda simplemente por eso. No, eso no existe. Te tratan de igual. Y creo que eso hace además que la sociedad sea, que por ahí Argentina no tenga un estallido social, porque sí existe eso. No sé, porque no hay ese resentimiento quizás. Obviamente que tiene que haber en todo. Yo creo que hasta en Finlandia deben haber resentido, sí, claro. Resentimiento por cosas. No conozco Argentina, hay una... Y eso creo que hace el día a día más ameno. Yo salgo de mi casa y camino y el supermercado, ya nos saludamos y voy donde arreglo los zapatos y el tipo me saluda. Ellos son consumidores de cultura, son consumidores de también, noticias. Tenemos todavía... Saben lo que está pasando, claro. A cualquier nivel. Así es, pero hay eso que te digo yo. Mire, yo voy a contar, tú me dijiste anécdota, más allá de la que te conté con mi señora. Ahí, hablando yo una vez con el gerente general de una de las grandes cadenas chilenas de retail, que tiene grandes operaciones en Argentina, me lo explicaba, pero muy bien. Me dice, la tienda que nosotros tenemos, el mercado que tenemos nosotros cerca de tu casa, donde yo vivo entre la frontera de Recoleta y Palermo, los que conocen Buenos Aires, mira, ese tiene el mismo metro cuadrado del negocio nuestro en el Costanera Center, me dice. Pero yo necesito por piso, los que se llaman los jefes de piso, que son los que cuando el cajero o la cajera no te puede solucionar el problema que tú estás teniendo, alguna cosa, ellos tienen todo un protocolo, la cajera o el cajero, que tiene que seguir cuando, no sé, tú vas a cambiar una prenda o no estás claro con el precio, no te...
cuando pasa cierto tiempo, para no demorar la cola, tienen un procedimiento y que dice, bueno, aquí llamemos y llaman al jefe de tienda y viene para que siga la cola y tú puedas hablar de eso. Nosotros en Argentina necesitamos 2 jefes de piso por piso, en Chile 4. Entonces me dice, y es totalmente cultural, me dice, a pesar de que nosotros hemos hecho un montón de coaching y diciendo empodérense, tomen decisiones, no los vamos a echar. En Chile la gran mayoría de la gente que tiene ese trabajo, tenía, me dice, son gente que es primera generación, que tiene pega con crédito, con ISAPRE, y la aprecian. Y los mandos medios a veces también, entonces ellos dicen, si me salgo de esto y la cago, me echan. Claro. Que no, es la realidad, pero así lo perciben, porque culturalmente no se sienten igual a ti, y entonces prefieren delegar y que el jefe de piso tome la decisión. En Argentina no, pero Argentina se siente más empoderado de hacerlo, porque tiene más allá de su situación económica y de qué estratos económicos vengan, pero socialmente ellos se sienten igual a ti y se sienten más empoderados de tomar esa decisión. Entonces, ese es uno de los ejemplos, y eso no se soluciona con plata, es una cosa cultural, que por ahí nos va a tomar varias generaciones en poder llegar. No, pero eso multiplícalo a cuando uno va a Argentina y va a un... Nuestro amigo que viaja mucho, Mauro Iñaki, cuando va a Argentina y van a un restaurante, los mozos no toman, no escriben. Claro, eso es tremendo. Y todos piden, oye, yo quiero esto, ñoqui, no, con menos sal, con esto, con el otro, trago, pum, pum, pum. Y tú decís, ¿y en qué momento anotó? No, Y llega perfecto con la comanda a cada persona. Así es. Que pero tiene un montón de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hay este mito de que, bueno, que ustedes los chilenos nos dicen eso cuando fue el tema del estallido, ¿no? A mí me invitaron ahí a varios programas, querían entender un poco. Entonces, decía, bueno, pero es que ustedes son más, como son más tímidos. Es verdad que somos más tímidos, no somos tan dramáticos, no somos tan teatrales, en el mejor sentido de la palabra. Tenemos una personalidad un poco más bajo perfil, qué sé yo. Entonces, no, pero ustedes, claro, aguantan mucho, qué sé yo. Le digo, no aguantamos mucho. Usted, solo para usar un ejemplo, desde el retorno a la democracia, no, porque podría me matar, desde el año 83 hasta ahora, nunca, excepto un año, nunca, del 83 al 2022, nunca la pobreza en Argentina ha bajado al 30%, excepto un año, que bajó al 27%. Y ustedes aguantan, pues, bueno, les tiran 2 pesos con 50 a los sindicatos, a los movimientos sociales, a los piqueteros, no queman nada y tranquilos. Ah, claro, te interrumpen la calle, son gritones y te paran el metro, pero bueno, ustedes sigan ahí, pues. Chile, a lo mejor calladitos, se juntaron mucha calentura en los últimos 30 años, o quizás los últimos 10. Y no digo que esté bien, pero no digo, o sea, ustedes aguantan, sí, son más histriónicos, son más dramáticos, tienen más personalidad y no aguantan, pero puta que se aguanta, pues. 50% de los niños son pobres ya. Salir a la provincia de Buenos Aires y la mitad de la gente no tiene cloacas, pues. Cloacas, no estamos hablando ya ni siquiera de agua potable. Entonces son cosas que acá uno ya los da por descontado. Sí, claro. Y no lo aguantamos. Y digo, estoy diciendo, está bien de que cada 33 años o haya un golpe militar o la gente vaya a quemar las ciudades, por supuesto que no. Pero eso que dice, no, que los argentinos no aguantan, mentira. Aguantan un montón de cosas, tienen un sistema que también la política no da el ancho, pero es un sistema mucho más vertical todavía. En Chile las instituciones perdieron mucho poder, está todo más horizontal y no aguantamos. Ahora Argentina está hecho, pero dicen que está hecho así por el suelo. Y me dije, viene llegando a Buenos Aires, los restaurantes llenos, la gente haciendo cola, chocolaterías llenas, por lo menos en la zona. No, el consumo está muy fuerte porque no puede ser. Por el ¿cómo tema se entiende que no puede... eso para un chileno normal? Que a nivel micro anda muy bien, es verdad, los restaurantes están llenos porque la gente con la inflación, ¿qué haces tú cuando tienes inflación y tienes plata? Gastas porque pierde valor.
o compras dólares, pero la gente no está teniendo acceso a dólares. Tú como ciudadano solo puedes comprar $200 por mes y a un precio mucho más alto que el oficial. El oficial es solo para los importadores. Está más o menos como a 130 la última vez que chequeé la semana pasada, pero después hay un dólar paralelo. Está el dólar oficial, que es 130. Después hay diferentes, como el dólar turista, ¿no? Ese es el mercado negro, que es pero el mercado negro tú puedes comprar o vender dólares a 250, 260. Pero la gran mayoría de la gente no tiene acceso ni la plata para poder comprar dólares o los que no ahorran. Entonces, ¿la gente qué hace? Gasta los pesos que tiene en ir a comer afuera, ¿no? A nivel macro, la economía, el problema de la Argentina ahora es la inflación, pero la economía se ha recuperado fuerte después de la pandemia, la producción, la manufactura. Lo que pasa es que tiene este problema de inflación y del dólar que le complica a todo el resto. Entonces, después tenía una informalidad bastante grande en Argentina. La mitad de los empleos en Argentina son en negro o informales, entonces eso no se registran. Pero también eso genera algo. Pero hay consumo y después hay un montón. El gobierno ha hecho un montón de planes sociales en cuotas. Pagáis en 12 cuotas sin interés. Entonces, con la inflación, sí, las últimas cuotas ya te salen 2 pesos. Pues, ¿no? Entonces, hay consumo. Bueno, y las ciudades. Bueno, no conozco la ciudad. Yo sé que el caso de la ciudad de Buenos Aires, la capital, durante la pandemia también se hicieron muchos arreglos, como estaba todo cerrado. Entonces está muy lindo, ¿eh? Buenos Aires, bueno, siempre fue muy... está limpio, está muy lindo, pero tú ves cosas que los argentinos históricos, yo no soy histórico, me dicen que no se veían hace 20 años, que gente durmiendo en la calle, más gente durmiendo en la calle, más mendigos, pero sí, la verdad, cuando uno ve lo que lee y va a Buenos Aires, se sorprende un poco. Ahora, los argentinos que están volviendo a venir a Chile también dicen, oye, que está lindo Santiago, las torres están limpias. Claro, uno tiene que ser de ahí, tener el feeling. Pues yo cuando vengo a Chile semana por medio, que estoy acá, o cada 2 semanas, etcétera, siento la tensión, el barrio donde yo vivo, que es el Parque Fuerte del Centro, se ve el graffiti, no se ve policía en la calle los viernes por el tema de Plaza Italia, Plaza Dignidad. ¿Caminas tranquilo? Menos que antes, yo lo reconozco. Totalmente. Yo en Buenos Aires camino más tranquilo. A ver, ya conozco los códigos. Si voy al centro, voy sin reloj, cosas que uno ya lo tiene incorporado por ahí en Buenos Aires. O gente dice, oye, por ahí... No. Pero me siento yo, ya me siento cómodo. Acá, como te digo, estoy en un edificio, estoy con mi padre, digo, oye, hoy día voy a ir al centro. Y antes yo iba al centro, como digo, voy al Enrique Foster. Ahora voy un poco más precavido, sí. Voy mirando. No sé si es justo, pero es la sensación que me da. No, todo en todos lados, ¿eh? Uno anda mirando. Mis hijos cuando salen, mi señora en la noche y todo, les digo que trato de no salir. Y la verdad que como tú, que eres un poquito más viejo que yo, muy poco, en la vida en general la percepción a veces es mucho más importante que la realidad. Y si uno percibe algo, para uno es real. Pues. Totalmente. La percepción te hace vivir la realidad. No, así es. No es que... Así que no, pero con todo eso quiero mucho este país y que espero, como digo, que de toda esta conversación que empezó para mí el 2010, quizás antes, pero yo la veo como que el estallido social del 2000, el movimiento estudiantil del 2010-2011, empezó esta conversación de qué tipo de país queremos ser en nuestra próxima etapa de desarrollo, y que se desordenó más de lo que me hubiese gustado, se convirtió en violencia. Pero ahora estamos acá, pues. Espero que el precio que pagamos por tener esa conversación y decidir qué tipo de contrato social, qué tipo de sociedad vamos a hacer de ahora en adelante, termine siendo mejor de lo que había. Pues. Esa es la gran disyuntiva de todos nosotros, ¿eh? Sí. ¿Cuál es el Chile que nosotros queremos? Porque dicen que la constitución que ahora se apruebe, la que venga, nos va a regir los próximos 40, 50 años. Mira, no soy constitucionalista, pero Federico Llanón, que es el director del Mostrador, que es abogado y que está muy metido en el tema, me contaba una cosa de la historia de Chile, que en general todas las constituciones que ha tenido Chile, que si alguno está viendo este programa me va a corregir, creo que esta sería la quinta o la cuarta, pero la verdad que no me acuerdo, quinta o por ahí sexta. Con muchos cambios entre medio. Todas han tenido, claro, todas se han demorado entre 8 y 10 años en aplicarse y con muchos cambios, entonces no es que de inmediato pasamos de una a otra. Yo creo que si ya sea gana el rechazo o gana el apruebo,
es un hito más del proceso de cambio que estamos teniendo. No creo que ahí termina. Obviamente, si gana el rechazo, se va a empezar de nuevo de alguna forma, van a decidir qué tipo de proceso para hacerle los cambios o empezar con una nueva. Y tengo la impresión de que si gana el apruebo, también está como se da por descontado que el mundo político le va a empezar a hacer reformas a cosas que están estas que no quedaron tan bien. Porque se vio que esta nueva constitución, esta nueva propuesta, este cuadernillo que se dio, la gente que lo escribió no fue de lo más contento de todos los chilenos. Se ha votado en el 4, pero no es tan contento el común de los chilenos. Yo no quiero meterme en ese punto porque yo creo que lo que sí tiene legitimidad es el proceso. El proceso fue democrático. La derecha y la centro-derecha se puede autocriticar de que las elecciones en las cuales fueron elegidos la Asamblea Constituyente o la Convención Constitucional no es un reflejo del Chile, pero bueno, es como, no sé si tú eres futbolero, cuando dicen, no, pero jugaron con Brasil, con reserva. Uno juega con el equipo que le ponen enfrente. Sí, claro. Ese día la gente fue a votar, si votaron menos, votaron más. Bueno, y claro, históricamente Chile siempre ha sido entre un mínimo, un piso, un tercio, y en elecciones grandes hasta un 50% de derecha, centro-derecha. Bueno, acá no se dio, ganaron un 27%. Ahora, desde el punto de vista democrático, creo que refleja más el Chile que nosotros conocemos, con todos sus extremos. Ahora, yo personalmente hay muchas cosas que creo que esta constitución que fueron malas, pero creo que mucho de la mala reputación que tiene el texto, ¿no?, se da por todas las tonteras o las excentricidades, claro, que hicieron los convencionales, que se dieron. Los tantos de algunos del tipo Tere Marinovich y la otra. De todos lados. Creo que el proceso mismo comprometió a que uno ya, cuando entregaron el texto final, tuviera sus prejuicios. Y uno, cuando ya tiene prejuicios, es muy difícil cambiarlo. No, honestamente, ¿tú creís que en algún país OCDE, usemos la OCDE, que siempre nos queremos comparar con la OCDE, para bien o para mal, no, la OCDE, que la OCDE, puta, pagamos menos impuestos que la OCDE, bueno, tenemos más agua potable que la OCDE. Está bien que lo tengamos como vara, pero usémosla constantemente, no cuando nos conviene de un lado para otro, ¿no? Nadie se lee la Constitución. Yo que soy bien, porque no la leí. Yo por la pega que hago me he tenido que informar, pero nadie la lee. Bueno, o sea, no. En Estados Unidos, que vale, si son 16 páginas, más la enmienda, que no sé cuántas son, en el colegio te la leí, te obligan, pero son 16 páginas, pues. Y después la enmienda, que la estudiáis en la universidad, pero yo te diría que la gran mayoría de la gente no lee, pues. Entonces uno tenía preguntado a un alemán, ¿te leí la Constitución? No, porque le tenés confianza al sistema político del que tú eres parte, te guste o no te guste, porque existen las herramientas para cambiar cosas y le tenés cierta confianza a un sistema. Acá el sistema político está por los suelos, nadie le cree a nadie, las instituciones, la empresa, la iglesia, los medios, bueno, el que quiera. ¿Por qué tu programa funciona? Porque los medios tradicionales también han perdido poder y confianza, porque lo han hecho mal, ¿no? Entonces hay gente que busca otra forma de entretenerse y de educarse y de informarse, incluyendo este tipo de programas, ¿no? Entonces, la Constitución, creo que todo el proceso y las excentricidades y las peleas y las polémicas que se dieron en comisión, que después ya quedó establecido. Entonces, si tú tenías suficientes argumentos para estar en contra de lo que iba a sacar esta Asamblea Constituyente, le van a dar todo el poder a los mapuches. Independiente de que si tú lo lees, puta, parece que no es tan así. Yo no soy constitucionalista, pero esto es más o menos como lo que escribió Carlos Peña en la columna de hace una semana, en que lo explica, de que que está mal escrita, pero no es tan así. Pero bueno, no importa. Por el tema medioambiental no vaya a poner. Entonces, más allá de que el texto, yo creo que muy poca gente se va a poner a leer el texto. La gente totalmente, ya hizo sus preconcepciones y hay que estar en medio. Entonces, y que es natural, pero estamos pagando el precio porque el sistema, los chilenos, es un sistema político que no ha dado el ancho. Entonces, ya sé. Ahora, mi lectura, y también esto es 100% opinología como ciudadano. Yo no estoy acá con el sombrero de periodista o analista. Yo creo que va a ser una votación muy estrecha, que yo no crea... Yo al contrario, creo que no va a ser nada estrecha. Pero puede que me equivoque. Yo estamos los dos
totalmente en desacuerdo, ¿eh? Por supuesto, yo creo que va a ser mucho. Yo no es que no soy de los que estoy criticando la encuesta. Creo que esta encuesta, si uno mira todas las últimas elecciones, tanto la de la apruebo con la de CAS, etcétera, las cuatro principales han estado bastante acertadas. Entonces sí. Le doy crédito que la foto que saca ahora es acertada. No creo en las teorías conspirativas de que no, las manejan. No, yo digo o para una o para la otra. No, pero no creo en las teorías conspirativas de que están tratando de que. Pero creo que el voto para uno o para el otro lado, gana el apruebo o rechazo, va a ser mucho más chico el margen de lo que sugiere la encuesta ahora de que va a ganar el rechazo por un amplio margen. Esa es una opinión como ciudadano, no me estoy poniendo acá el sombrero de periodista. Iván, ¿sabes lo que yo echo de menos de Chile? De como tú dices, ¿cómo mejorar en Chile? Echo de menos campañas de publicidad, de comunicación del gobierno, de empresarios, de grandes consorcios. Unámonos, querámonos, respetémonos. No existe campañas sociales. Pero ¿sabes lo que de pasa? Cosas tan simples, sí, pero tan sencillas. Sí, pero yo creo que eso es medio cínico, eso yo creo un poco voluntarista. Es como cuando tú eres casado, me dijiste, ¿no? Sí, hace 28 años. Bueno. ¿Viste cuando? Hasta el día de hoy. Claro, por lo menos. Supuesto, claro. Sí. Pues capaz que después este programa te echen de la casa. ¿No? No. Oye, no. Es que, podría ser también, ¿ah? ¿Eh? Mira, yo, a ver, ¿quién va a estar en contra allí? A mí no me gustan los lugares comunes. Tú ya tenemos edad que saber que la vida no es blanco y negro, es gris. Entonces, cuando uno, cualquier político, dice, no, porque nosotros vamos para industrializar al país y crear trabajo. Bueno, ¿quién está en contra de eso, pues, weón? O sea, ¿quién va a estar en contra de crear trabajo, industrializar y que haya menos desigualdad? Ahora, cuando traen las letras chicas, como cuando tú te casas por la iglesia y el cura, siempre los curas más choros, ahora el otro día fuimos a un matrimonio con una señora y estábamos con el grupo amigo. ¿En Chile? No, en Argentina. Y el cura en un momento dice, bueno, antes de ser, y como que te da un poco como unos los consejos a la pareja joven que entra en este gran, y le dice, no sé, puta, y nunca se vayan a dormir enojados, por favor. Y tú te mirás con tu señora, bueno, esta es una tontera, porque viste, hasta la botella, bueno, nunca te vayas a dormir enojado. Es lindo. Oye, es lindo decirlo, pero la realidad es que van a haber noches que te vas enojado y que vayan a querer ir a dormir otra pieza o que te van a mandar. Pero no quiere decir que el matrimonio sea una cosa hermosa y linda, y que para los que le funciona, obviamente hay más positivos que negativos. A los que no le funcionan, Tienen opciones ahora, ¿no? Sí. Y en Chile esa opción no existía hasta hace poco. Pero lo que digo, cuando tenía un país que está tan dividido y que tiene razones para estar dividido, por ahí no tanto, y se exacerba, yo creo en lo que mucha gente que respeto más política dice, que las que están divididos son más la élite, que a nivel de más de ciudadano común no está tan dividido. Entonces, hacer una campaña ahora, ya sea empresa o gobierno, pequeñas campañas. No sé cuán realista sea, porque la gente Chile, es muy simple. Pero, o sea, sería como yo sería medio. La gente está cínica, dice, wow, que estaban acá las manos de la CPC que me cagaron por los papeles de la ley, me está diciendo que me una, o el gobierno este que quiere nacionalizarme. Si no están de acuerdo con mi propuesta. Es que no creo Una segunda. No es que no creo. Ya empezamos a tener problemas entre los dos en la conversación, Ivana. Ahí estamos. Pero no, es que no es que no esté de acuerdo, no sé cuán efectiva sería, creo que pasa por otro. Yo creo que la gente ahora quiere ver acciones más que slogans, creo yo. No quiere decir de que no sirvan, pero acciones. Pues yo siempre he dicho, cuando una empresa se manda una cagada, sería bueno que el empresario, para que le crean, y yo creo que el empresario empezó a cambiar con el escándalo de la Polar, y ha cambiado en muchas formas, y ven que Chile cambió y que tienen que actuar diferente para seguir siendo un actor legítimo dentro de lo que es esta sociedad chilena. Pero sería mucho más fácil que apareciera un empresario acá en Chile tipo Warren Buffett, que hace tiempo viene diciendo en Estados Unidos, oye, yo soy más rico acá y no puede ser que yo pague menos impuestos que mi secretaria. Tienen que cambiar porque... Entonces, ¿cuándo va a aparecer? No sé. Entonces digo, una cosa es pelar por atrás, pero ¿qué? Sería lindo que de repente el señor Sutil o en la CPC, de repente cuando hay una cagada grande de una empresa, que espero que no haya más, sean, no hay que esperar que la ley decida, que la justicia vea, no, ser tajante. Iván, con lo tajante hemos llegado al final del programa. Oh, ¿en serio?
una hora de conversación. Oye, y no hablamos, yo te quería preguntar de tu época de Las Vegas, de los magos. Oye, una hora de conversación, pero así de gran nivel, ¿eh? No sé si de gran nivel, no, pero me entretuve, pues. Estuvo entretenido. Estuvo entretenido. Lo pasé muy bien. Yo, pues, mira, por arte de magia hicimos una hora. Mira, el mago Ralph. Sense Perilanti es esencia, un pequeño regalo que hay ahí adentro. ¿Son aros? No, son perfumes ambientales. Perfecto. De primer nivel. Pero muchas gracias. Para que no, sepa. No sería, pensé que tenía pinta de que me estás regalando aros. Es un regalito, y también aquí Van Trust Capital es un pequeño perfume, regalo, bueno, para ti, que después ahí para que los vea. Bueno, muchas gracias. Oye, yo pensé que íbamos a hablar de cosas más divertidas de tu vida de artista, pero hablamos, nos pusimos muy serios. No, creo que estuvo perfecto la conversación, ¿o no? Sí, bueno, y yo quiero agradecerte, Iván. Sé que te bajaste del avión, descansaste y te viniste al programa. Bueno, muchas gracias. Y eso se agradece. Lo que necesite, estamos para ayudarte. Y ya está claro que no quieres hacer ninguna campaña de sensibilidad ni nada, pero bueno, eso es. Oye, yo quiero decir, ¿puedo decir una onda? ¿Sí? Los que quieren ver cómo ha cambiado, cómo hemos madurado los dos, que googleen el programa que estuvimos hace, ¿cuánto ya? ¿Siete años? Ocho años. Para que vean cómo hemos madurado y somos tipos serios y responsables ahora. Me parece mentira. Parece mentira. El canal HB. Así es. Ahí estamos. Y un gran saludo a Felipe Izquierdo, que fue el que nos conectó. Cerebro. Y fue el cerebro de ese programa. Ese programa que es un hito. Y tuvimos al campeón mundial sí, de lucha libre, el turco. Y lo ve la gente y lo sigue viendo. Y amigos míos, yo quiero invitarlos a ustedes para el próximo sábado. Para el próximo sábado, aquí en el Hotel Hyatt Centric. Un gran saludo a todos nuestros amigos del restaurante Amandín, de Van Trust Capital, de Ruta 66, de Viña View Manent, a todos nuestros amigos de también nuestro rico Ilanti Sense, a Trek Diseño, a Ruby Tuesday, a Aguas Templanza. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a Iván Weissman. Gracias. ¿Y cuál es el cargo al final en el mostrador? Yo sé, soy medio fantasma. Soy asesor. Diríamos que President, Vice President, President y CEO del mostrador. No. All over the world. Y Federico, a Felipe Yoanón, un gran saludo. Federico Yoanón, Felipe del mar, Felipe el otro, no, Federico. Muchas gracias. Te están saludando y nuevamente me están dando títulos que no tengo ni quiero. Muchas gracias, muy buena noche y nos vemos el próximo sábado.